O sea, ejecutando nuestro plan de contingencia, ya estamos ultimando detalles y ya estamos con el recibimiento también de la población potosina, que hoy día se dará un gran número. Y como anteriores gestiones, ¿no? Que se ha visto mucha gente visitando, más que todo en estas fiestas religiosas de Todos Santos, en el cual nosotros con nuestro plan de contingencia ya estamos en marcha. Ya hemos pedido también el apoyo anteriormente de las diferentes unidades de apoyo, como es la Policía Boliviana, Intendencia, Cruz Roja, para que nos puedan colaborar o coadyuvar en cualquier inconveniente que se pueda presentar en nuestro campo santo. Es en ese sentido que nosotros también, como administración, y rigiéndonos siempre a nuestra ordenanza municipal 121 quebrado 2006, bajo ese respaldo y ese criterio, nosotros estamos prohibiendo el ingreso de personas en estado de ebriedad de nuestro campo santo y el consumo de bebidas alcohólicas. En ese sentido, también nosotros vamos a hacer el control y la requisa estricta de aquellas personas que nos estarán visitando en estos días de Todos Santos. ¿Cuántos están creados en el interior? Bueno, tenemos alrededor un total de 11.222 ya enterrados en nuestro campo santo. ¿Tienes todavía campo? Sí, todavía contamos todavía con campo, porque no un gran número, ¿no? Pero como bien sabemos que la población en gran número también ha ido creciendo y necesitamos urgentemente también la construcción de nuevos pabellones, pero en ese sentido ya se ha ido construyendo dos pabellones, uno que ya se ha concluido, el pabellón 50, pero ya se ha ido ocupando ya más del 50% y tenemos un pabellón nuevo que ya va a estar en próximas semanas ya en la culminación, ya que ya tiene un avance Sería de un bueno, ¿no? 70, sí, de un 70-80% ya de avance y ya. Y en los días venideros ya espero que podamos contar con él.